no sabes todo lo lindo que pasó hasta ahora. O capaz que sí, porque estás en mí, estás ahí de una forma u otra. Crecí y al fin ya no se siente lo peor habitar en mi cuerpo. Me caí muchas veces, me consolé a mí misma y me enamoré tantas otras. Juzgué mucho y aprendí de eso, estando más despierta para empezar a mirar todo con inocencia. La familia un poco más grande y todos tan distintos, pero tan unidos por momentos, como tanto querías antes. Me rompí el corazón muchas veces y, como siempre, volví a escribir para sanarlo y para armarlo de nuevo. Cumplí muchos de mis sueños y te cuento como secreto que en el fondo hay cierto tipo de dolor y nostalgia por los otros que no cumplí. Aunque voy a hacerlo, lleve el tiempo que me lleve. Tengo nuevas mascotas, nuevos compañeritos y, como tanto amamos, Jack sigue haciendo sus aventuras. O bueno, durmiendo y molestando a la gente. Eso nos sigue causando gracia. Pronto. Las dos sabemos a qué me refiero cuando digo eso. Descubrí amistades y me alejé de personitas. Y no me arrepiento de nada porque un día te prometí que iba a hacer lo posible por cuidarte. Lo estoy logrando, poco a poco. Vivo con mi novio, eso es raro. Porque desde chica sabes bien que no me lo había planteado. Se dio y sigo aprendiendo todos los días. Por momentos me siento muy chiquita y otros muy adulta. Y me encanta porque por dentro todo se está poniendo cada vez más bonito. Mi mente está más calma. Agradezco mucho por eso. ¿Sabes? Ya van 2 cumpleaños en donde me permití celebrarlos viajando. Y comiendo lo que yo quería, paseando por donde quería y vistiendo lo que me gusta solo a mí. Se siente liberador y empoderador también. Y después de muchos años, como bien sabes, empecé a disfrutar de otro 21 de mayo. En donde es mi día, donde tantas veces quise estar para vos por lo sola que te sentías. Algo gracioso y por lo que lloramos siendo pequeñas es que volví a perder todo el contenido que había en el bendito pendrive. Esta vez fueron como 4 años en donde todo lo creado se fue. Porque no hice copias de mis libros y mis talleres, porque quizás no era del todo mío, porque ahora los puedo y voy a volver a desarrollarlos, desde el amor y la autenticidad. Volví a llorar por lo mismo y ya no renegué ni me enojé conmigo misma, sino hice mi duelo y con paciencia estoy retomando la escritura, justo ahora con esto que te estoy compartiendo. Le hice el duelo a aquellas palabras tan lindas que escribí, a aquellas historias donde me veía reflejada y a todas ideas y creaciones. Un adiós para darle la bienvenida a algo más real. Te busqué muchas veces, en distintos lados, en conversaciones conmigo misma, en abrazos, en las afirmaciones y sobre todo en las fotos impresas que las guardo con tanto cariño en mi caja de colores. Allí suelo encontrarte más veces y duele un poco porque suelo olvidarme de las dos. Descubrí también miedos y sueños de otros que habitaron tanto tiempo en nosotras. Y lloré al saber que tu voz fue silenciada durante mucho tiempo porque te hicieron creer que no eras valiosa, ni importante, ni merecías ser escuchada. Tampoco que debías ocupar un lugar. Siempre chiquita y haciéndote de menos. Y te pedí perdón y ahora simplemente procuro decirte cuán importante sos y cuán amada sos y que te mereces todo porque estás, porque estuviste para mí, porque sos. Trabajo, tengo varios trabajos, uno de oficina que aprendí a quererlo y otro de lo que estudié haciendo sesiones, en resumen de acompañamiento emocional, porque me encanta ver bien a las personas, que sanen y que se permitan ser, porque eso era lo que querías sentir de pequeña. Queríamos. Aprendí a hablar fuerte y claro, con miedo, con duda, con enojo, pero lo hago, porque mucho tiempo estuvimos calladas y ya me estoy hartando queriendo identificarme con lo que otros dicen solo para ser alguien más del montón. Este mensaje, corto y con mi corazón, es para recordarte que esté donde esté y en el momento que sea, siempre te voy a buscar. Te voy a encontrar y te mantendré conmigo, porque sos parte de mi lugar seguro. Me gustaría que vayamos tomadas de las manos como antes. A veces voy muy apurada y solo pienso en el futuro. Otras veces estoy tan triste pensando en si hubiera hecho y otras
Como ahora, estoy en mi presente. Lo cual es gracioso porque ya pasó. Estoy estudiando el tiempo, conociendo sobre el tema. Me fascina. Y hay muchas cosas que no entiendo. Algo así como lo que te pasó a vos, que durante muchos años no lograbas entenderme. El por qué me fui, por qué te dejé, por qué yo no te hablaba y por qué te había dejado de amar. Fue algo duro y perdón. Siempre que puedo, a solas, vuelvo a pedirte perdón y en mi mente solo asentís diciendo que te abrace y que esté con vos siempre. Eso me calma, eso me da mucha paz y solo quiero abrazarte y besarte, que nos tomemos de las manos. A veces me faltan las palabras para describir todo lo que siento por vos. Y no sé cómo llegar a decirte que sos lo más importante para mí. Espero ansiosa de vuelta a nuestro encuentro, el más cálido e íntimo entre las dos. Porque en ese momento somos solo una. Me voy despidiendo con esta otra forma de recordarte que te amo. Te amo incondicionalmente. Con amor, Rosario.